escucha. No se escucha, Mike. No se escucha. No se escucha, Mike. No se escucha. ¿No se escucha tu voz, Inamay? Blog de FM Televisión presenta. Blog de FM Televisión. Buenas tardes, adiós, gracias, estamos una semana más de este espacio político Esfera del Tiempo aquí en Blog de FM. Mi estimado May, buenas tardes ahí en controles, mi estimado Germán, donde vengas, un saludo a todos ustedes, gracias. Hoy íbamos a tener un invitado muy especial al presidente de la Unión Ganadera Regional de aquí de Querétaro, el doctor Alejandro Ugalde Tinoco, pero por cuestiones de agenda y de trabajo le es imposible llegar, entonces lo tendremos día en ocho, a ver si es que no nos minimiza como medio de comunicación. Aquí están las puertas abiertas para todos. Blog de FM siempre ha tenido las puertas abiertas para todos. Muchos son los que se retan o se bloquean solos. Así es la clase política, así es el sector público, así es el sector empresarial. Cada quien tiene sus razones. Pero aquí están las puertas abiertas para todos. Con el permiso de todos ustedes, mis nietas, mis nietos, mis cinco hijos, mi nieta o nieto que está por llegar ahora en el mes de junio, julio, por ahí, si mal no recuerdo, van a ser igual allá en Hermosillo, Sonora, igual que sus hermanitas.
Mi nuera, cuídate mucho. Allá en Perú, donde está mi otro hijo, mi nuera, mi Martinita hermosa, que cada día creces más, ya no cabes allí en tu corralito, ya caminas mucho y tienes piernitas de las que bailan ballet, caminas de puntitas con una fineza que a bárbara, mi muchachota. A todos ustedes, muchas gracias. Quiero darles las gracias porque la semana pasada cumplimos 22 años de estar ante la opinión pública con su espacio informativo virtual, Esfera del Tiempo. Salimos allá en marzo de 2001, del año 2001. Estamos en 2023, nosotros estamos cumpliendo 22 años. Y como por ahí me decía un gran amigo, 22 años se dicen fácil. Pero 22 años de que antes tiempo de Querétaro y Esfera del Tiempo, que no hemos sido testigos, alegrías sin sabores, satisfacciones, más satisfacciones que insatisfacciones. Yo quiero agradecer de corazón a todas las compañeras y compañeros que han pasado por este suplemento informativo desinteresadamente, lo aclaro. Olguita y Lupita, no se me olvidan, fueron de las compañeras reporteras que se sumaron conmigo en aquel entonces, cuando nadie daba un cacahuate por antes tiempo de Querétaro. Y otros amigos por ahí que me ayudaban los domingos desinteresadamente a hacer el suplemento. Pero también quiero dar un agradecimiento a mis amigos Miguel Martínez Peñalosa, presidente municipal de Cadereyta de Montes, e Isaac Jiménez Herrera, hoy regidor del municipio de Querétaro, pero en aquel entonces era su secretario particular. No me da pena decirlo, me obsequiaron la primera computadora que tuve yo para trabajar. De veras, gracias. Eso no tiene precio, tiene mucho valor. Ahí fue como arrancamos. Y como arrancamos, les voy a decir cómo. Su servidor no tenía la menor noción de lo que era una computadora. Estábamos acostumbrados a las maquinitas mecánicas. Sobre la práctica me tuve que ir enseñando a manejar la computadora. Yo no tomé cursos de computación, lo aclaro. Ni soy una ducha en este sistema de lo digital, lo aclaro. Pero la práctica me ha ido dando lecciones. Pero más que a mí que la tecnología. Lo que a mí más me llena de satisfacción, la infinidad de amigos que Esfera del Tiempo tiene. Y lo he dicho, dizque enemigos, con los dedos se cuentan. Y yo, para los que se dicen mis enemigos, o como dicen, no guardo los teléfonos de mis amigos, pues yo les deseo bendiciones y que Dios los bendiga y les siga yendo a todos, ¿vale? Aquí nosotros no envidiamos a nadie, ni nada que se le parezca. Por ahí hace rato alguien decía, puta, este güey por todo cobra. Yo quisiera preguntarle quién es el machito que trabaja sin cobrar y que no tiene familia que mantener, pues que a todo dar, pues los felicito, que hagan su trabajo sin cobrar. Pero carajo, tal parece que lo que uno hace en el camino, todo les molesta, todo les estorba y todo les incomoda. Pues Víctor Aguilar es Víctor Aguilar, se acabó. Le gusta a quien no le guste. Y si esos que por ahí echan pedraditas por debajo del agua no cobran, pues qué padre. Pero no se vale que pongan palabras en nuestras bocas, palabras que nosotros no decimos. Porque para inventar historietas se las gastan solos. Pero en fin, eso es otra historia. Vamos a entrar de lleno, mi estimado May, si me puedes mostrar las fotos ahí. He venido consignando el conflicto de la parcela 69 en el ejido La Griega. Ahí por séptimo domingo consecutivo vuelven a invadir estos zánganos encabezados por el comisariado ejidal Benito Estrada Vázquez y sus paleros Sacramento Rodríguez Bautista, Marcelino Beltrán, Roberto Loyola y otra tetela de pocos comisariados ejidales. Pero fíjense bien cómo está la tranza. Ahí estoy mostrándoles las fotos porque otra vez volvieron a atascar de vehículos. Yo nomás les pregunto a este grupito, ¿qué va a pasar el día que el SAT les ajuste cuentas? Ahí está el monito que está cobrando la entrada, un familiar de uno de ellos. Pero sorpresa, nos platicaban
operadores del municipio del Marqués, los que andan trabajando ya haciendo trabajo político para Rodrigo Monsalvo, fíjense, ellos mismos empinaron al comisario Gidal de ahí de la Griega. Dice, este cuate anda vendiendo terrenos por donde quiera, Víctor. Es más, está haciendo subdivisiones para lotificar más. Yo digo aquí, y las autoridades agrarias, ¿qué hacen? Pero sobre todo, ¿quién le está dando los permisos en el municipio para la venta de lotes? Que esa es otra situación. Y dice, no, dice, hasta su yerno, el gallo, está metido. Entonces, ¿el gallo quién es? El delegado municipal de la Griega. ¿Cómo ven? Así se las gastan estos. ¿Por qué es tanto el afán de quedarse con estas hectáreas? Fíjense ya, estas hectáreas que están viendo ustedes ahorita, está en conflicto, la parcela 69. Hay un amparo indirecto que se está analizando en el Poder Judicial de la Federación. Pero también ya estas mismas personas nos dijeron, y también se lo dijeron por ahí a otras personas, y allá, bueno, acuérdense que el Marqués en sus comunidades, en la Cañada es pueblo chico, infierno grande, todo se sabe, y las piedras rodando se encuentran. No, dice, pues aquí viene el abogado, junto con Sacramento, junto con Benito, junto con Marcelino, deciden quién va a cobrar este domingo. Y eso, el abogado es el que decide quién es el que se va a poner a cobrar. Pues ya esperemos que cuando lleguen las sonoras demandas, pues también a ver qué va a responder el abogado. Porque él jura y perjura que ellos ya ganaron el juicio. Entonces quiere decir que pesa más la palabra del abogado que lo que se está revisando en el Poder Judicial de la Federación. O sea, cuando a la gente le gusta infringir la ley, le infringe, y ahí lo que están viendo ustedes no se juzga. Esperancita, tenga usted confianza. No se van a salir con la suya estos. Usted va a ganar su parcela. Y sí, ténganos al tanto de cuando este grupito la vuelva a amenazar. Y sobre todo que el abogado la vuelva a amenazar como osó amenazarla. Porque no se vale que por muy abogado que sea, también se pase de listo. Porque por muy abogado que sea, ahorita está penalizado la amenaza, y más tratándose de una mujer. Y ahorita más que está la situación que mañana se festeja el Día Internacional de la Mujer, no descartes, abogado, que los grupos feministas respalden a la señora Esperancita, y más cuando osas amenazarla, y más que es una señora de más de 80 años. Estás hablando, te diriges a una señora de la tercera edad, no estás dimensionando tus amenazas. No nomás es porque te sientas leguleyo y llegues y amenaces. Pues no eres Dios para amenazar, no eres quien para sentenciar, ¿quién te dio ese calificativo? Sí, sabrás mucho de leyes, serás muy el leguleyo de este grupito de zánganos que a fuerza se quieren quedar con esa parcela. Bien dijo la autoridad municipal, no nos metemos porque es un conflicto entre ejidatarios. Pero al momento que ya se está utilizando ahí como estacionamiento público, yo creo que ya sí tiene que intervenir la autoridad municipal. Porque con el permiso de quién, o que la repartición de la milpa está ahí entre el comisariado y su yerno, el gallo, y el abogado, el jefe de mercado, ahí alguien se está repartiendo el dinero. Y los demás ejidatarios chiflando en la loma. Porque quiero decirte, Sacramento, Benito y compañía, ya traes a la mayoría de ejidatarios encima. Y ya te van a empezar a hacer cuentas de todos los terrenos que andas vendiendo en las otras partes del ejido. O sea, traes una papa caliente en las manos, que no tarde en quemarte las manos. Sigan abusando, sigan haciendo de la ley lo que les venga en gana. Se ve a leguas que no tienen llenadero. La ambición les está ganando. Y como la ambición es tanta, lo comentaba yo en días pasados, el estrés está muy latente ahorita, que el estrés los hace hacer tonterías, retarse unos con otros, amenazarse unos entre otros. Pues esto, ¿a dónde puede ir a parar?
Yo creo que aquí ya debe entrar la prudencia también del municipio y también dar el manotazo a don Enrique Vega y decir, a ver, señores, aquí hay un conflicto ejidal y por lo tanto se detienen las acciones. Aunque, como él dijo, es una zona federal, pero también él es la autoridad municipal, porque ahí está inmiscuido ya el delegado municipal. Y dicho sea de paso, lo empinaron estas personas que me encontraba en la semana, que son allá del Marqués y que son operadores que andan trabajando. Pues ahí se las dejo en el aire. Voy a Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Ana Luisa Castillo tiene una cita contigo en Blog de FM todos los lunes a las 7 de la noche en La Hormona, un programa con contenido de interés. La Hormona con Ana Luisa Castillo. Bienvenidos a La Hormona una semana más. Y bueno, pues octubre se considera el mes. Por Blog de FM Televisión, canal 952 de Any Network y 243 de Award Network. Desde que llegamos al mundo somos curiosos. Nacemos con esa espinita por conocerlo y probarlo todo. ¿Por qué no hacer eso que te mueve? Como grabar tu primer video. La curiosidad puede darnos las mejores experiencias. Entonces, ¿por qué ir por un camino que no le conviene a nadie? La neta, alimentar tu curiosidad de fumar siendo menor de edad no está chido. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Cuando los minutos cuentan, yo confío en AR Médica. Contrata hoy al 1-83-6000. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Yair y soy un alcohólico drogadicto. ¿Qué sirve, pues, hacer las cosas bien si de todos modos no tengo la atención de un padre, ¿no? Tengo 17 años, estoy aquí por el uso y abuso de las drogas. Me dolía todo el cuerpo, me tienen que inyectar complejo B. Tengo yo que dormirme en un colchón por si en la noche me pueden dar convulsiones. Yo ya soy una persona podrida y ya no hagas nada por arreglarme. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Gracias por continuar con nosotros. Quiero darles una noticia. La semana pasada, para ser exactos, el jueves falleció nuestro buen amigo y compañero reportero gráfico Paquito Peña. Desde aquí le mandamos a su hijo Omar nuestras condolencias, a la señora que fue su esposa. Ya el viernes, que fue la misa allí en Teresitas, ya con sus cenizas, pues nos dimos cita una veintena de reporteros, amigos, fotógrafos, maestros de la lente. Paquito se sentaba con nosotros ahí en la mesa 24 cuando asistíamos ahí el maestro de la lente, Francisco Camacho, el maestro Pfeiffer, maestro de la lente, Juanito Ugalde, maestro de la lente, Beto Herrera, maestro de la lente, Alcaya, El Monero, don Sergio, ahí siempre estaba Paquito con nosotros. Nada más te nos adelantaste un poquito, Paquito. Todos vamos en ese camino, porque yo también quisiera conocer al padrotillo que por ahí diga que tiene la vida comprada. En esta vida nadie tenemos comprado nada, por eso disfruten en vida lo que tengan que disfrutar. No amasen fortunas, porque no se van a llevar ni un cinco siquiera. No nos llevamos nada. Es más, ni la camisa esta que traigo puesta, o los anillitos estos chafas, o la cadenita, ni siquiera eso nos llevamos.
empecemos a ser ya más gentes y más humildes. Voy a darles una premisa que nos hicieron un favor de mandarnos. Se te encargo la foto de la CEA, si eres tan amable, mi estimado May. Anoche, mientras todos dormíamos, esa foto que están viendo ustedes ahí, es la intervención de lo que aconteció, de lo que todos ignorábamos durante la noche, allá en lo que es el acueducto 3. Me mandan la nota y muy efectiva, discreta y contundente. El día de ayer Querétaro estuvo a nada de quedarse sin agua potable, derivado de que los habitantes de Zimapán tomaron el control del acueducto 2, amenazaron con cortar el suministro del vital líquido en la zona metropolitana. Sin embargo, la dama de hierro, como así le dicen a Lupita Murguía, fíjense, sin embargo, la dama de hierro ordenó a su equipo de trabajo poner manos a la obra para concertar la problemática. Diálogo y consenso que salió favorable para todos. Pese a todas las estimaciones, en menos de 9 horas, mientras todos dormíamos o todos dormían, el equipo de Lupita destrabó el problema y se dio la pauta a la entrega de las instalaciones. Del gobernador del estado de Hidalgo, Julio Menchaca, no se vio ni sus luces. La señora sabe, es el toque de Lupita. De veras, mis respetos para Lupita, porque si alguien sabe destrabar, alguien sabe negociar, alguien sabe conciliar, alguien sabe socializar con todo su equipo, porque hay que recordarlo que hasta para socializar a los comerciantes, hoteleros, habitantes desde el 5 de febrero no fue tarea fácil. La socialización es fundamental, así como los demás secretarios de educación, de cultura, de turismo, todos, obras públicas, todos le han entrado a la socialización tocante a lo de los trabajos del 5 de febrero. Entonces, la foto que nos hicieron mandar, que nos hicieron favor de enviarnos aquí para Blog DFM, pues es una premisa. Gracias a los que nos hicieron favor de enviarnos esta foto. Y entro de lleno a irles platicando, porque no soy lector de noticias, les voy a ir platicando. El día de ayer hubo una rueda de prensa donde estuvo la secretaria de Educación, Marta Elena Soto, el oficial mayor de gobierno del estado, Mario Ramírez Retolaza, el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete, el de Obras Públicas, de apellido Salinas, va a ser muy codo porque nunca me aprendo su nombre, y la coordinadora estatal de prensa, Gineta Mieva. Rueda de prensa a la que no pudimos llegar porque, pues, perdónenme, pero, ay, Juanelito, ¿qué te puedo decir? Traes un desmadre con el transporte público, que creo que tú no lo ves. Si puedes poner la foto del transporte que también nos acaban de mandar, mi estimado May. Ahí va. Las fotos no mienten. Así como está esta foto, nunca hemos visto que Juanalo se suba a un camión de estos, tal como sí ya lo hizo Antonio Rangel Méndez, de que van como sardinas. Es más, ahorita que venía yo del centro para acá, suben hasta gente por la parte, y estamos hablando que son de los camiones colorados que vienen por Constituyentes, que son más rápidos. Pero no es posible, digo, está bien, la obra de 5 de febrero es fundamental. Alguien la tenía que hacer. Y aquí mis respetos a Mauricio Curi, que agarró el toro por los cuernos. Y es una mega obra que va a dar buenos resultados. Ya dijo Salinas que para diciembre está concluida. Lo dijo el día de ayer. Pero ahí es de tocar puntos fundamentales. Dijo Marta Elena Soto. 57,000 estudiantes regresan a clases en línea. Muy acertado, sobre todo ahora que van a estar
los dos troncales de Tlacote hacia Zaragoza, que va a ser más caos todavía. Yo aquí, a los que nos hacen favor de vernos, particulares, vehiculares, camioneros o no camioneros, tengan paciencia. He venido hablando mucho, yo tuve aquí una psicóloga hace 15 días, se habló mucho del estrés social que hay. No por el estrés que traemos todos, hagamos tonterías y al rato nos vamos a andar agarrando a madrazos, todos parejos, todos contra todos, no es por ahí la jugada. Tengan paciencia, tengan prudencia, y si es necesario no sacar el coche, pues no lo saquen. No se castiguen ustedes a sí mismos. Todo mundo nos quejamos, y luego más con esa cambiadera de rutas que Cuanal lo hizo, que ya nadie entendemos. Porque antes era mucho más fácil llegar para la central camionera y rápido, o llegar para la central de abastos y rápido. Ahora no, ahora tienes que, o llegar al centro cívico, ahora tienes que tomar dos rutas. O sea, yo ya no entendí de plano, que me dispense Cuanalo, qué onda traes ahí con el transporte público y en la movilidad. Pero la movilidad no es nuevo de este sexenio, no nos engañemos y no culpemos ahorita al sexenio de Mauricio Curi y al trenio de Nava, no seamos así. Aquí la movilidad empezó a fallar desde los 90 y más cuando creció la zona de Satélite con todas sus lomas, Oloarca y todo eso para allá sin desarrollo social. No había avenidas, no había la ampliación de la avenida de la luz, no nos hagamos patos. Sí, que hicieron colonias y colonias y colonias y las avenidas APA en aquel entonces. Bueno, se empezó a colonizar la zona norte y no estaba, es más, pide la cuesta, nada más llegaba hasta Seguridad Pública. De ahí para arriba era brecha, pero ya había bastantes colonias. O sea, esto de la movilidad no es nuevo ahorita aquí en Querétaro. Esto de la movilidad viene desde los 90s. Y si nos regresamos un poquito más desde los 80, desde que creció Lomas de Casablanca, Reforma Agraria, o sea, no hubo una estructura vial en aquel entonces. Fíjense lo que les voy a decir, cuando yo en aquel entonces allá en México les comenté a varios amigos míos, me voy a ir a vivir a Querétaro, porque yo vine aquí a Querétaro en los 70s y me enamoré de Querétaro por su tranquilidad, su aire provincial. Era un lujo caminar el centro histórico. Mis respetos a todos los habitantes del centro histórico. Tenían sus puertas abiertas. Había la confianza que uno volteara a ver y sus pasillos llenos de flores y macetas. La gente todavía se sentaba en la puerta de su casa a platicar. Era padrísimo. Yo me enamoré de ese Querétaro provincial. Y además tenía muchos arbolitos en sus calles céntricas. Ahora que me dispense la autoridad municipal de Luis Nava, pero estos que tiene ahí para arreglar los árboles, tanto de Plaza de Armas, y no saben podar los árboles, nomás les dan machetazos al ahí se va, y no saben podarlos, y han secado muchos árboles. Por eso ahora tenemos unas altas temperaturas. ¿Por qué? Porque casi no hay árboles. Pero aquí volvemos a lo mismo. Sí, era el centro histórico, tenía bien su movilidad, pero no la tenía a sus alrededores, no había los entronques, no había los amarres. Bernardo Quintana era un ida y vuelta. Lo que es 5 de febrero era ida y vuelta nada más. El desarrollo le ganó a Querétaro. Y ahorita se están viviendo las consecuencias. Y como lo dijo Mauricio Curi al iniciar 5 de febrero, alguien tenía que entrarle y hacer esta mega obra. Que si va a dar resultados, lo vamos a ver en la práctica, si Dios nos presta vida. Pero algo se tiene que corregir en el transporte, porque yo nomás veo las declaraciones, las declaratitis. Yo no sé dónde están esos cientos de camiones que dicen que andan circulando,
Juan Lalo, vete al parador, a los paradores de la Alameda, o donde quieras. Y si la gente te reconoce, que Dios te haga recompensado, compadre. No te estoy volteando a los usuarios. La verdad no peca, pero incomoda, compadre. Y es cierto, muchos no alcanzamos a llegar a los lugares de origen porque no hay transporte. Voy a... Dicen que a la luna se le cayó su tesoro y quedó por ahí, en el corazón de México. Su tesoro inundó las montañas con verdes esmeraldas, bañó los bosques con un mágico ámbar. Los cuarzos coronaron el semidesierto y las perlas más finas se incrustaron por la ciudad. Buscándolo, recorrimos caminos de neblina y senderos llenos de vida. Conocimos misteriosas criaturas y cruzamos imponentes misiones. Probamos añejos sabores y nuevas esencias. Galopamos por haciendas y viñedos de otro tiempo. Cruzamos cañones y riachuelos para llegar al corazón de la tierra. La adrenalina nos hizo aventurarnos en magníficos bosques milenarios, para terminar el día bajo las estrellas y descansar con los suaves murmullos del campo. Aprendimos del arte que vive en sus rincones. Descubrimos jardines que guardan los mejores secretos. Espacios donde se disfrutan las recetas artesanales. Las escenas que mezclan los estilos y los escenarios que palpitan emoción. Buscábamos un tesoro, pero descubrimos una nueva historia. Querétaro. Y entonces... encontramos México. Una consulta en línea con los médicos más expertos e invitados. En Blog de FM tenemos un consultorio virtual. Yo siempre le digo a los pacientes que los médicos y los pacientes... Los doctores Eddie Delgadillo y Cristina Liébana tienen invitados especialistas con temas de mucho interés. Un consultorio virtual que no te puedes perder. Martes, 7 de la noche, por Blog de FM Televisión. Canal 952 de Eni Network y 243 de Agua Network. Quizás muchos van a decir, pues este güey que se trae, pero pues, todo fustiga. No, no es que fustigue. Yo también soy usuario de transporte. Yo no soy de los... Ya tuve vehículos anteriormente. No lo niego. Así es de que no... No soy el jodido, como por ahí algunos dicen, este güey siempre estuvo jodido y no sabe ni lo que es tener un carro. No se engañen. Ya los tuvimos. Sé lo que es tener un carro, sé lo que es pagar impuestos en ese sentido. Una de las declaraciones que hubo ayer durante la rueda de prensa, que qué lástima que no llegué, y me gustó lo que dijo el oficial mayor de gobierno del estado, Mario Ramírez Retolaza. 1,300 empleados de gobierno desde su casa trabajarán en línea. Muy buena medida, por esto va a aliviar un poco el flujo vehicular. Ya que estoy hablando un poco del flujo vehicular del centro histórico, hay una obra que nos llama la atención a todos. Y nos llama la atención, es una obra que está a un costado de la iglesia de Santiago, ahí sobre Próspero C. Vega y 16 de septiembre. Todo mundo vimos cómo Nava arregló Próspero C. Vega desde
la Avenida del Río, que es universidad, hasta 16 de septiembre. El primer tramo de universidad a 15 de mayo es con cemento. Ya de 15 de mayo hasta 16 de septiembre es adoquín. Y quedó la calle muy bonita. Y había quedado una amplitud a un costado de la iglesia de ahí de Santiago. Aquí va la pregunta. ¿Hubo o no sincronización, coordinación entre el municipio y los particulares de esa obra de ahí? Porque, oh sorpresa, volvieron a romper toda la banqueta y, oh sorpresa, ahora ya achicaron. Aquí nada más por la iglesia pase un solo vehículo. Todo el mundo está criticando eso. Pues no sé si a los de la obra, de la casa esa, no sé qué va a ser, si un hotel o restaurante, no sabemos. Pues sean los dueños de todo eso, tal vez sí. Pero pues ahí alguien tendrá que explicarle a la gente qué pasó. Porque está quedando una mega banqueta fenomenal. Y un tramito nada más. Ayer me decía el delegado del Centro Histórico, Octavio Mata, a quien le sigue fallando el pulir la joya de la corona, pues que se pretende ya ser andadores ya lo que es el Centro Histórico. Pues qué padre que sean andadores. Eso se debió de haber previsto desde antes. Así como ahorita ya es los fines de semana andador lo que es Madero, de Guerrero a Allende y de Allende a Juárez. Ahora, lo que no sabemos es nada más cierran los domingos, sábado y domingo, el tramo de Madero para que sea puro andador y el flujo vehicular circule en Allende. Es cierto, a la gente le gusta caminar. Este pasado fin de semana fue fenomenal ver bastantísima gente sábado y domingo. Qué bueno que venga mucho turismo. Porque eso habla bien de la paz social que se vive en Querétaro, aunque a muchos no les guste. Porque lo que pasó ahorita en Tamaulipas con estos gringos que secuestraron y el asesinato de unos jóvenes, ¡ah, hijo! Está tambaleando la relación México-Estados Unidos. Ojo con eso. Tocamos madera porque la paz social sigue prevaleciendo aquí en el estado de Querétaro. Que sí, lamentablemente, pues el vandalismo siempre lo ha existido. Yo desde que llegué a Querétaro, ya la nota roja en aquel entonces, de los dos disque máximos periódicos que había en aquel entonces, la nota roja era el platillo principal. Si no vendían nota roja, los dos periódicos no vendían el periódico. ¿Por qué? Porque era el morbo de la gente, pueblo chico, infierno grande. ¿Y ahora a qué casa asaltaron? ¿Y ahora a qué comerciante asaltaron? ¿Y ahora a quién? Ese era el morbo que había antes. Y a la fecha la nota roja es lo que se sigue vendiendo. Pero yo así, aquí sí les hago un llamado. Tengan mucho cuidado ya después de las 10 de la noche en nuestro centro histórico. Ya no es esa tranquilidad de antes, ya no es esa tranquilidad de antaño. Como yo se los dije al inicio, yo me enamoré de Querétaro, de su aire provincial. Pero lamentablemente la modernidad le ha ido ganando. Qué bueno que los jóvenes salen a divertirse sanamente. Que si ya después a los alrededores del centro histórico en la madrugada hay accidentes, pues qué lamentable. Aquí los jóvenes, pues, te sepan tomar. No se quieran acabar su vida en un puño, tengan cuidado, si toman, no manejen, traigan siempre su conductor designado, cuiden su vida, salgan a divertirse sanamente. Pero yo vuelvo a repetir, tengan mucho cuidado cuando caminen en la noche. Y se me hace muy acertada la medida del oficial mayor de que 1,300 empleados de gobierno van a trabajar en línea, una medida muy acertada que sí va a aliviar un poco el flujo vehicular en el centro histórico. Sé por qué se los digo. Y ya lo comenté hace rato, la reducción de los dos carriles de Tlacote a Zaragoza. Pues ahí hacemos el llamado respetuoso a todos los vehiculares.
Porque hay familias que sacan hasta 3-4 carros a circular, es cierto, comprobado está eso. Hay que echarnos la mano entre todos. Yo digo, es lo más saludable, ¿no? Van a decir, ¿tú quién eres para estarnos ordenando? No, nadie. Mañana se celebra el Día de la Mujer. Y están los trabajos y preparativos, foros y todo de mujeres, damas. Ayer el gobernador Mauricio Curi encabezó la capacitación a funcionarios para prevenir el hostigamiento sexual. Muy buena medida. Con un auditorio José Ortiz de Domínguez abarrotado de damas. Mañana es la gran marcha, aunque se dice que no va a ser gran marcha, pero se presume que sí va a ser marcha, porque van a salir del Gómez Morín grupos que van, obviamente, quiero pensar que su ruta va a ser, si salen del Gómez Morín, pues obviamente van a agarrar un tramo de Constituyentes y se vengan de inmediato por Corregidora, que va a llegar al monumento de la Corregidora, que ahí va a ser su evento masivo. No sabemos, aquí la finalidad, nos lo han dicho otros grupos de que han estado dando redes de prensa, que la finalidad es que haya conjunción en todas. Nada más que lamentablemente el día de ayer, el viernes, en una rueda de prensa, pues una de las damitas por ahí exageró su decir al decir que las rudas y las pacíficas. Ella misma lo dijo así. No vayan a decir que al rato nosotros somos los que inventamos. Pero como que no venía el caso de decir las rudas y las pacíficas, porque se trata que sea una sola marcha o concentración de damas, de mujeres, en su justo reclamo. En su justo reclamo, y lo más cuestionado ahorita que hay es la mentada Ley Olimpia. Y hoy lo volvieron a consignar, y ayer lo volvieron a consignar. Le fue a los de la fiscalía, pero como en feria. Que las han tenido por horas ahí para cuando levantan las denuncias. Eso mengua la voluntad de la gente a que levante sus denuncias. Razón por la cual no hay cultura de denuncia, porque la gente dice, pues para ir a perder horas y horas que me tengan ahí y me vaya peor que los delincuentes. Algo tiene que hacer ahí el fiscal del estado, tiene que apretar tuercas y jalarle las orejas a quien se las tenga que jalar, porque el ex magistrado Jesús Garduño Salazar siempre decía, la justicia debe ser pronta y expedita. Así lo decía él cuando lo entrevistábamos. Entonces, es una tarea muy difícil. Vamos a estar atentos mañana. Vamos a cubrir ahí las concentraciones, donde nos dejen, donde nos permitan cubrirlas. Porque hay que decirlo, años anteriores no nos ha permitido el grupo de colectivas cubrirlas. Y están en su justa razón. No quieren hombres ahí. No sabemos si mañana nos dejen trabajar. Nosotros vamos a tratar de hacer nuestra labor informativa, siempre con la objetividad que lo hemos venido haciendo durante 22 años. Entonces, vamos a estar atentos a que mañana se espera una marcha o mitin pacífico, así lo estuvo consignando Lupita Murguía, secretaria de Gobierno. Quien anda muy activa. Y Nava también anda muy activo, ayer estuvo también con otro grupo de mujeres. Con ellas, así se titula el programa, buscamos empoderar a las mujeres. Y qué padre que haya participación. Voy a corte. ¿Problemas en la piel? Dermatología clínica, cosmética, quirúrgica. Enfermedades de la piel, cabello y uñas. Doctor Marco Antonio Bolaños Aguilar, dermatólogo certificado. Consultas al 442-753-8160, ubicado en Clínica Idali.
Las mejores entrevistas desde la Ciudad de México las tiene Momo Montes en El Coto con Momo. Amigos del Coto, estoy muy contento. Todos los martes, 6 de la tarde, por Blog de FM Televisión, Canal 952 de Any Network y 243 de Our Network. Gracias por continuar con nosotros en este espacio político, Esfera del Tiempo, aquí en Blog de FM. Gracias a mi estimado Germán y Mike ahí en controles. Entro en la recta final. Ahorita en este momento, saliendo de aquí, me voy a trasladar, espero que el camión no tarde mucho, porque ese es otro cantar. 8 mujeres en comunicación, un conversatorio muy interesante que va a ser ahorita en el Teatro de la Ciudad, ahí en 16 de septiembre, 44E. A las 19:30, fíjense nada más quiénes van a estar. Candy Escalante Molina, comunicadora institucional. Danay Martínez Rocha, cronista deportiva. Heréndira Karina Córdoba, periodista. Ivonne Carrillo Ozumbilla, docente. Katia Lemus Barajas, periodista y una excelente periodista, sin denostar a mis demás compañeras. Nuria Peña Ahumada, investigadora. Paulina Romero, escritora. Y conduce Tamara Medina. Aquí la tuvimos. Aquí la tuvimos con Andresito González Arias y Fátima. Fátima, te mando un abrazo hasta allá, hasta Canadá, donde radicas. Aquí, y mi buen Beto Escárcega, aquí los tuve, aquí en este foro. Conocen muy bien a Tamara, ella va a ser la conductora. Va a estar muy interesante este evento ahorita, para sacar una buena crónica ahí con ellas. Qué padre que se estén dando este tipo de foros, así como el que va a haber el 18 de marzo, que anunciaron ahí en conjunto el IFE estatal, el Instituto Queretano de la Mujer y el Gómez Morín, donde va a haber talleres, va a haber de todo. Va a ser un evento muy padre, de las 8 de la mañana a las 14 horas. O sea, qué bueno que ahorita se estén dando todo este tipo de foros, conversatorios, todo en favor de la mujer. En la mañana, en lo que empezaba la rueda de prensa, anduve curioseando ahí un ratito en el interior del Gómez Morín, y vi mucha actividad en sus salones. Sobre todo me llamó mucho la atención ver muchas damas jóvenes y adultas tomando cursos. Se ve bastante actividad. Qué bueno, mis respetos hacia todas las damas, hacia todas las mujeres. A todas, todas merecen nuestro respeto. Sean como sean, merecen nuestro respeto. Siempre lo diré, rezo y quedito. Que si las cosas no se dan, pues no se dan y se acabó. Y cada quien su caminito y le damos vuelta a la página. Cierro diciendo con esto: empleados del INE presentan demandas de amparo en contra del Plan B. ¿Por qué dejé esta nota al final? Un día les dije que les iba yo a platicar brevemente. A mí no me espanta esto del Plan B. Pues de darse, vamos a volver a la época de los 70s, 60s, 50s, 80s, hasta inicios de los 90, que es cuando se logra la ciudadanización de los consejeros electorales. Pues antes, desde la Secretaría de Gobernación se designaba todo. El secretario de Gobernación en turno era el presidente de la Comisión Federal Electoral. Y en los estados, el presidente era el secretario de gobierno. Y los consejeros, pues, eran los que los partidos proponían. Así. Así le entraban todos al ajo. Claro, ahorita
Pues sí, ya con esta tecnología es que es volver al pasado, volver a esto, volver al retroceso. Los que vivimos esa época sabemos de qué se trata. PAN, PRI, PRD, PT y todos saben de qué se trata este asunto. Y saben que se veía venir con la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Tengo en mi poder la carpetita de aquel entonces que se firmó del Pacto por México. La conservo porque yo sabía que de ahí iban a estar saliendo muchas cosas. Cuando cae esa carpetita en mis manos, pues todavía no había yo tenido tiempo de leerla minuciosamente porque hay letritas chiquitas que parecen contratitos, como los clásicos contratos que usted firma con el deudor o con el prestamista o lo que sea, o donde compre un mueble, aguas con esos contratitos, esas letritas chiquitas. Y ahí, gracias a mi amigo Braulio Guerra Urbiola, hoy magistrado del Tribunal Superior de Justicia, que entré a entrevistarlo esa vez, cuando recién se acababa de hacer el pronunciamiento del Pacto por México, donde Ricardo Anaya y todos ellos echaron las fanfarrias, las campanas al vuelo. Me dice Braulio, ¿ya checaste este apartado? Y prendió mi curiosidad. Y ahí ya se hablaba de la desaparición de los institutos electorales de Querétaro, de los estados. Y le dije, me acabas de dar materia para preguntarle al gobernador, que en aquel entonces era José Calzada. Y efectivamente hubo un evento y en la rigurosa entrevista que después del evento le dije, gobernador, pues ¿qué opina de que hay la pretensión en un apartado del Pacto por México, la desaparición de los IE, sobre todo aquí del IECU y los institutos electorales de los demás estados? Y él lo dijo muy recio y quedito, no se trata de pesos ni centavos, se trata de que se maticen las cosas y se proteja, y no se va a permitir que desaparezcan estos organismos electorales. Lo dijo él en aquel entonces. Muchos más dicen, es que tú habitas estas preguntas que ni al caso. No, pues espérenme, yo acababa de leer la carpeta que tengo del Pacto por México. Y hay otras cosas más que vienen ahí que hoy se están suscitando. Ya más adelante les iré platicando de otras cosas. Si aquí me lo permite el buen Germán y las condiciones me lo permiten, porque también hay que ser conscientes que Germán tiene compromisos. Y cuando él me diga, Víctor, ahora sí ya te agradezco, necesito el espacio. Esto así es, uno desde que llega a un trabajo, uno esto así es. Hoy estás, mañana ya no estás. Pero esto así es. Cuando entré a Radio UAC, yo sabía que algún día iba a concluir el ciclo, igual en Radio Querétaro, con el programa que tenemos ahí. O sea, de esto ya tenemos que saber dimensionar tiempos, y aquí yo le agradezco a Germán la confianza y el espacio que me ha venido brindando. Y hasta ahorita creo que no se han defraudado las confianzas, ni de aquí para allá, ni de allá para acá, y hemos caminado bien acorde en ese sentido, y qué padre cuando hay ese acompañamiento. Pero si hay la oportunidad, más adelante les iré platicando de otras cosas en las que yo participaba en otra carpeta. Como en aquel entonces, cuando mañosamente Cedillo, con tal de que no lo metieran a la cárcel, los arreglitos que en lo oscurito quiso con Vicente Fox. Tú no me tocas el Fobaproa, tú no tocas esto. Vaya, que ahorita que toqué el Fobaproa, es un chistecito y un numerito que le tenemos que agradecer a Ernesto Cedillo. Desde su fracaso de ese del 94 Tequila, aguas ya desde ahí ya pintaban, digo, del 95, 96, ya pintaban mal las cosas del sexenio de Cedillo. Que es donde fue un cambio circunstancial hacia México, que no sabemos qué fue lo que pasó realmente, pero todo mundo perdió propiedades, perdió cuentas bancarias, perdió empresas, hubo muchos suicidios, hay que decirlo con toda la extensión de la palabra,
Desde entonces empezó a ser otro México. Y ese México que estaba cansado de ser injusticia, que fue lo que ocasionó la muerte de Colosio, por decir verdades en el Monumento a la Revolución, en el Monumento a la Revolución. Ahí fue donde muchos dijimos, estás firmando tu sentencia de muerte con lo que dijiste. Veo un México cansado, veo un México con hambre y de sed de justicia social. Ahí se las dejo en el tintero. Poco a poco más adelante iremos hablando de análisis, porque ya va a ser el tiempo que entremos a los análisis. Estamos en la antesala del 2024. Estamos muy atentos a lo que va a acontecer en el Estado de México. O el PRI se fortalece, o el PRI desaparece. Así de sencillo, no hay de dos para el PRI. Si pierde el Estado de México y Coahuila, adiós PRI. Porque son, sobre todo el Estado de México, es el último bastión priista que tiene como gobierno. Porque tal parece que ha habido directrices nacionales y estatales que entraron a darle la estocada al PRI. Y aquí desde la llegada en el estado, desde Donatiuh Salinas a la fecha, donde ahorita Abigail Arredondo está remando contra corriente. Ella ahorita le volvió a dar cobertura a todos. Abrió otra vez los espacios, los que se cerró Donatiuh Salinas en aquel entonces, donde desechó los viejitos, lo que era la vieja guardia. Y ahorita que hablamos de la vieja guardia, pues ya ni sabemos qué es eso de la vieja guardia, porque pues yo con la cantidad de amigos que he platicado, que son homólogos míos en la edad, pues me dicen, pues Rubén Galicia no me representa. Y se lo digo desde aquí, de este foro. Y más lo invito a que venga aquí y que me dé sus puntos de vista, porque muchos de nuestra edad y de la edad de él, pues no, dicen que a mí Rubén no me representa, por algo será. Ellos se conocieron de jóvenes, se conocieron de antaño. Ya que estoy hablando de esos enseres, hay otra interrogante que me hicieron saber los expresidentes municipales de la época de don Enrique Burgos y de don Ignacio Loyola. ¿Qué flautas anda tocando en esas reuniones el diputado Paul Hospital? ¿Qué quiere perseguir? ¿Qué quiere? Porque últimamente se está haciendo presente, como que se está convirtiendo en el arroz de todos los moles. Ayer tuvo un evento, hoy tuvo una rueda de prensa y mañana otra. Y yo vuelvo a repetir, porque ya cuestioné y ahora voy a empezar a cuestionar a los legisladores locales. O se van a dedicar a legislar, o se van a dedicar a nada más ser figurines en los medios de comunicación. Ahí se las dejo en el tintero. Les agradezco que hayan estado conmigo. Muchas gracias, mi estimado Maya, ahí en controles, mi estimado Germán, allá donde estés. Gracias, de veras, mi estimado Mike, no te veo. Gracias, ahí en controles. Gracias a todos ustedes. Tengan feliz inicio de semana, aunque ya es martes. Dios los bendiga.